Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 10:30 de la mañana y ha ido José a recogerme al hospital. Nos hemos tomado un cafelillo allí en la cafetería del hospital. Y hemos llegado hace un ratillo y lo que me ha dado tiempo a medio acicalarme un poquillo, a ponerme un poco de maquillaje porque es que estaba fatal, tenía ojeras. ¿Veis? Tengo todavía ojerillas. Me estaba arreglando un poquillo los ojos. Porque vamos, impresionante. Y eso. Bueno, total, poniéndome un poquillo de buena cara. Y nos vamos al médico, porque tiene José que ir al médico de cabecera a renovar la receta electrónica, porque ya pasó el año y entonces no te dejan sacar la medicación. Entonces vamos a eso. Y bueno, pues ya está, contaros que estamos hoy ya jueves, llevo 3 días en el hospital y la verdad que el primero fue malo. Sí, es verdad que fue malo, no he grabado nada durante estos días. El primero ha sido bastante malo, pues estaba la mujer regular, pero estos 2 últimos días han sido muy buenos, la verdad. Estaba muy bien, hoy ya la han sentado en el sillón, que es muy buena señal. Así que genial, genial. Yo estoy muy contenta. Ay, estoy un poco cansado y me duele. Hoy no he dormido, anoche dormí mejor, hoy no he dormido muy bien, la verdad, se ha dicho. He dormido, pero no muy bien, no sé, no estaba yo cómoda, no sé qué me pasaba, que no estaba cómoda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También ayer también será a lo mejor el cambio de habitación. Ya ves tú que la habitación es la misma, pero no cambiaron de habitación porque la otra mujer le había encontrado una bacteria, cosa que nada más que por tacto con heces o la herida o no sé qué. Entonces, claro, está aislada. Pero no, yo la verdad la mujer no la he tocado. Ni nadie de la otra familia, de mi familia, de esa de allí, de la que estoy cuidando, tampoco nadie la ha tocado. Así que. Pero ella está, la han aislado, nosotros la han llevado a otra habitación, así que pues nada, protocolo. La enfermera han dicho que esto es protocolo, que mientras no toque sin guantes las cosas, pues, o sea, la herida o la heces o cosas así, que no pasa nada. Mientras no la toque, no pasa nada. Pero bueno, todo es protocolo. Como lo he dicho, otra vez, protocolo. Bueno, nos vamos a arreglar, que nos vamos a terminar de arreglarnos, que nos vamos. Buenos días. Hola, papi, buenos días. Ahí está, Paco. Y sus cosas. cosas. Está arreglando, que está pagando los recibos esta mañana y lo está guardando en su sitio. Y como lo hemos pagado por el teléfono, lo está arreglando, imprimiendo y guardándolo las cosas. Bueno, mis chicos, mis chicas, nos vamos. Ahora nos vemos. Chao. Hola. Bueno, estoy ya en. Bueno, estamos en casa ya. Y mirar, esta es la comida que hice ayer, que hice. Una, como si fuera una sopa de picadillo, le he quitado ya toda la verdura, he dejado la carne y mirad de ayer a hoy, mira qué consistencia tiene, os lo voy a enseñar. Mirad, mirad, mira qué consistencia. Oh, qué bueno, niña. Está, vamos, mira, 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 mira. Le he hecho unas patillas y un muslo de pollo y un hueso y bueno, y verdurica, es como si fuera un cocido. Mira qué bueno. Bueno, y ahora esto yo le voy a quitar la carne y le voy a echar unos fideillos y un huevo picado. Y por aquí tengo, mirad, alita adobada que la estoy friendo. Ahí está, la estoy friendo. Y eso es lo que vamos a comer hoy, sopa y alita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos a viernes. Veo que está la cámara sucia, pero bueno. Ahora lo limpiaré. Contaros que vine esta mañana. Bueno, vine. Fue José a recogerme como todos los días al hospital. Hemos desayunado nuestro cafelillo. No hemos venido para la casa. Y bueno, tengo cosas que contaros. Ahora mismo estoy liada en la cocina porque mira lo que estoy haciendo. Mirad, estoy haciendo orejas de carnaval. ¿Vale? Tengo aquí la masa. Y ahí estoy liada. Tengo aquí la harina para que no se me pegue. Y ahí la estoy haciendo. ¿Veis? Todas las que llevo ya. Bueno. Pues es lo que ayer por la tarde hice la masa, por la tarde, y digo, bueno, pues mañana por la mañana la hago. Bueno, pues estas son las que he hecho, ya le he echado el azúcar. Hoy hago esta. Mañana la masa que me ha quedado la he congelado, la he vuelto en papel transparente y la voy a congelar. Bueno, ya está en el congelador. Cuando vaya a hacerla, la saco con tiempo para que se descongele y hago las orejas de carnaval. ¿Ves? Ya las tengo preparadas para comer hoy. Y bueno, son ahora mismo las
una menos 10, pues lo tengo adelantado 5 minutos. Voy a ir preparando la comida de hoy, que hoy es sopa que hice ayer como de cocido, ¿vale? Y albóndigas para los niños, porque ellos no quieren sopa de esa. Entonces le voy a hacer una albondiguilla y una patata frita hoy toca. Hola, hola. Bueno, mirad, para cenar hemos llamado a Globo. No, la empresa Globo, pero al McDonald's. Por probar a ver cómo iba eso. Y bueno, mirad, ahí está. Mira, ¿veis? Está aquí. Aquí van unas cositas. Uy, las patatas fritas vienen por ahí. Vienen casi abiertos, mira, Jesús. Sí. Y mirad, ahí vienen las bebidas, los helados y más cositas vienen ahí. ¡Qué chulo! A mí me molan los helados, ¿no? Es la primera vez que pedimos por medio de Globo al McDonald's. Queríamos probar, a ver. Queríamos probar y bueno, pues ahí Las estamos. Patatas son de tu hermano. Lo tuyo era los cherritos, creo. Ah, por ahí vendrán. Bueno, pues ya está, vamos a comer, amores. ¿Y qué provoca la aparición de canas prematuras? Mirad los helados. Qué bonito, los más, como es más flurry. Los más flurry, mira qué gracioso. Ah, coño, digo, faltan nuestras. Nuestras cosas. Nuestras. Ay, mira, tomatillo cherry. Sí. También hemos pedido ensalada. Ensalada. Ay, yo también mira. Quiero, mamá. Cubierto. Cubierto. Bueno, toma más. Sal, aceite y vinagre. Ahí está. Bueno, pues ya está, voy a ayudar a José a preparar las cosas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a sábado. Ayer empecé a grabar y al final no terminé de grabar nada. Bueno, grabé algo, pero no del todo. No terminé de grabar el día, evidentemente. Bueno, se ha levantado un día horroroso. Lleva desde las 6 de la mañana lloviendo a cántaros. Ha habido hasta truenos y rayos, ha habido de todo. Y hace un frío que pela. Tengo abierto la ventana porque el niño se acaba de levantar, porque hemos dormido el niño y yo hoy. ¿Qué, mi vida? Ah, sería a las 9 o 9:30, por allá había un trueno, uno nada más. Bueno, que yo haya escuchado, habrá habido malo, pasa que yo no lo he escuchado. Yo he escuchado al gordo, que es el que me ha despertado a mí. ¿Qué? Ya, estuvo la noche rara. He oído también gente hablar por ahí, esta noche había fiesta, pero bueno, total. Pues sí, también. Es que dando patadas, pues no te extrañe. Ah, sí, también eso sí lo escuché yo esta noche, antes de terminar de dormirme del todo, es verdad. Bueno, ¿veis? Hay una oscuridad impresionante. Tengo las ventanas abiertas. ¿Veis? Tengo las ventanas abiertas. Pero es que aquí no lo puedo abrir en lo que es el balcón este porque el cierre este, porque el agua viene para acá. Entonces, si abro por aquí, me cae para adentro. Quiere decir que tengo abierta aquí un poquito. Que está la ventana, me ha metido para acá y la tengo abierta. Está lloviendo a cántaro, un frío que pela. Yo he descansado ayer viernes, anoche viernes, descansado y este sábado por la noche también descanso. Me han dado día de descanso. Después de 4 durmiendo en un hospital, me han dado 2 días, menos mal, gracias a Dios. Pero vale, tengo que contaros lo que me pasó el viernes por la tarde. Fue impresionante. No se lo deseo a nadie, vamos, pero a nadie. Pero bueno, os lo voy a contar. Voy, lo que voy a hacer. Okay, cerrar pronto aquí, hacer las camas, la cama. Voy a hacer la cama y ya cerrar aquí y eso. No sé si encenderos la luz, es que no, casi no se ve. Pero yo no sé si vosotros veréis. Yo creo que sí, ¿no? Algo sí se ve. Bueno, pues ya hasta voy a hacer la cama y a arreglar por aquí cosas. Ya estoy aquí.
Ya he hecho la cama del niño. Nuestra cama está hecha ya. No lo veréis. Ya está hecha. José y la niña se han ido a la calle a comprar el pan. Está yendo a Cántaro, que ya os he comentado. Ahora iré. Iba a hacer la cama de la niña, pero quiero que la haga ella. No lo voy a hacer yo todo. Y bueno, quería contaros. Mira, estoy a base de esto y de esto. Estoy a base de eso. Porque resulta que... Ay, que me duele. No me puedo sentar. Primero digo que no me puedo sentar casi. Tengo el culo roto. Literal. Tengo el culo roto. No me puedo sentar. Y casi no puedo estar de pie. Estoy a base de pastillas. Es la única manera que tengo para poder moverme. Deciros. El jueves, cuando me fui a coger el autobús para ir a trabajar, para irme al hospital, pues el autobús, en vez de parar más cerca de la parada, paró más lejos y abrió, o sea, más para allá. Entonces yo tuve que correr porque si no el autobús, si no... Ellos abren, aquí pasa eso, abren la puerta, aunque sea allí en la otra punta de la parada. Como no haya nadie que entre, da la vuelta y se va. No espera decir, bueno, voy para adelante, me voy a acercarme a la parada, no. Directamente, si en ese momento no se ha subido nadie, se va y te deja allí en tierra. Pues lo que hice yo fue, fui a correr, a cogerlo, digo, ah, que este se va. Cuando fui a hacer así, en el segundo paso que di a correr, me dio como si se me hubiera roto la parte de atrás del culo, perdonadme la expresión, es que el culo, el pompi, yo que sé cómo lo digo, haya que alguna se ofenda, culo pompi, ¿no? Pues como si se me hubiera, ¡pum!, me hizo un crujido, yo me quedé muerta, yo ya me quedé así, que no podía. Vamos, que tuve que esperarme y que yo no me podía mover y que el autobús se fue y que... Y yo decía, tengo que ir a trabajar, me quedan 20 minutos, yo tengo que irme a trabajar. ¿Cómo hago? Si me vuelvo para atrás, no voy a trabajar, ¿para qué queríamos más? Y me van a decir que por qué no avisas con tiempo, porque encima te dicen que por qué no avisas con tiempo para ya organizarse. Pero si te pasan las cosas 5 minutos antes, ¿qué haces? Bueno, total, que conseguí medio moverme un poco. Yo no dije nada a nadie, yo estaba en un grito yo sola para mí interna, estaba en descompuesta. En eso que vino siguiendo autobús, yo ya como pude, os lo juro que hice un milagro eterno para poder subirme al autobús y bajarme y llegar al hospital. Y yo no me podía sentar, yo es que no podía ni mover la pierna, yo quería andar y era tiesa, y como la estirara un poquillo más, aquello era... Parecía que aquello se me rompía del todo, se me partía. Entonces, pues, se lo dije a la enfermera. Digo, mira, necesito que por favor me deis un antiinflamatorio o algo, que es que mira lo que me ha pasado. Y es que no me puedo sentar y yo tengo que pasar la noche en un hospital y yo no me puedo sentar. Pues no habéis venido, chiquilla. Digo, no vengo. Digo, ¿para qué queríamos más si no vengo? Madre de mi vida. Madre de mi alma. Bueno, total, que me dio un antiinflamatorio de 600 también. Bueno, los que ellos tienen allí, de 600, ¿veis? Y eso, y medio pasé la noche, pero pasé la noche así, de medio lado, porque no puedo apoyar el glúteo, pompis, culo, lo que queráis, como le queráis llamar, no podía apoyarlo, lo que es desde el culo hasta casi la rodilla, por detrás del muslo, el muslo ese, no podía apoyarlo en ningún lado. Pegaba el grito, vamos, es que era horroroso. Bueno, pues medio me arreglé con el ibuprofeno, medio eso, y medio pasé la noche. También es que tuvimos una noche muy movida. A las dos vinieron a arreglarla, estábamos solas, ella y yo, ¿vale? Estábamos solas, porque la otra muchacha que estaba en la otra cama la habían dado de alta esa mañana. Y esa noche, pues estaba, digo, mira qué agústico, no tenemos a nadie. Bueno, pues a las 2 de la mañana viene la enfermera arreglando la cama esa, porque venía un ingreso, había un ingreso. De vaya, hombre, a que estábamos tan a gusto. Bueno, total, que hasta las 3 no subió el enfermo. Y claro, suben mientras lo arreglan, mientras no lo arreglan, mientras te ponen, no te ponen. Fueron a las 4 de la mañana. Y todo eso, pues a base de la luz encendida y haciendo ruido. Pero bueno, fue una mujer que estaba malica. Bueno, ya está. Bueno, pasa nada. Como a las 7 y cuarto empiezan ya, antes de cambiar el turno, empiezan la enfermera ya a revisar todo. Claro, y yo también entre media, desde las 4 hasta las 7, la máquina me pitó dos veces, porque tiene una máquina con varios tubos, y pita, cuando uno se acaba, pita. Yo estaba atenta, pero me dice la enfermera, tú tranquila, porque esto hasta que no pite, tú tienes que estar tranquila, que ya sabes, cuando se acaba, pita.
no tienes que estar atenta cada X tiempo levantándote a mirar, ni más cómo está. Digo, bueno, pues ya está, pues yo no me levanto y hasta que él pite. Entonces, cada vez que pitaba, pues llamaba. Cogía el timbre y llamaba. ¿Y yo aquí? ¿Y tú aquí? Bueno, estás puesto. Que fue una noche, vamos, entre lo mío, entre lo demás, horrorosa. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Es lo que hay, estamos en un hospital y es lo que hay. No me quejo, es que lo que hay. Para eso elijo yo las noches, porque me gustan. Bueno, tata, todo eso así. Luego, que estoy viendo la policía. Y en la nacional. Anoche, no sé, allá por la tarde hubo policías por aquí. Yo no sé qué pasó, lo juro de verdad que no lo sé. Porque es que ni siquiera me molesté en mirar. Porque yo no estaba para mirar nada y pasaba de todo. Estoy mirando que vienen. ¿Y esta noche a mi aparcó ahí? Sí, sí, anoche aparcaron ahí. Los de anoche fueron las locas. Ah, no, se han ido, están de paso. Bueno, total, que a las 7 empiezan a mirar que si las bolsas de que tienen para la orina, todas esas cosas, a la otra enferma igual. Bueno, total, que ya a las 7 de la mañana uno ya no puede pegar ojo porque uno entra y el otro sale. A las 8 empiezan, las de las 8, el turno de las 8, a las 8 y cuarto empezaron a que si la temperatura, que si cambio de medicina, que no, bueno, total. Y luego ya que si te lavo, entra la gente con la ropa de cambio, bueno, total, ya sabéis lo que es un hospital. A las 9 vino la hija, a las 9 y cuarto vino la hija y yo ya me vine. Menos mal que José va todas las mañanas a recogerme al hospital, menos mal. Porque yo no podía dar un paso, yo te lo juro de verdad que yo no sabía cómo yo andaba. Porque tienes que hacer un esfuerzo, sí o sí tienes que andar. Entonces tú vas con el dolor medio en tu vida, porque ya no en tu cuerpo, es tu vida entera. Y vas andando, que me dice José, tienes una cara descompuesta. Y digo, sí, es que estoy mala. Bueno, tata, que nos vinimos para la casa. No vinimos para la casa porque es que yo no podía dar un paso. No vinimos, nos cogimos un taxi y no vinimos. Pero en el taxi, todo esto yo así de medio lado, que tengo un dolor de cintura, de la postura horrorosa. Pero bueno, no pasa nada. Contaros que llegué a la casa, me tomé mi ibuprofeno y me acosté. Malísimo, me acosté. En cuanto te hace efecto, pues más o menos te repones. Ya había dormido yo también un ratico. Mucho, pero es que después de comer, comí rápido, pero fue así, volar, y me acosté, eran las 2 de la tarde, yo me acosté a las 2 de la tarde, y me desperté a las 7 de la tarde, lo que estáis escuchando, a las 7 de la tarde me desperté, qué sueñecico más rico, claro, estaba con efecto la pastilla también, y eché un sueñecico que me hacía muchísima falta, eché un sueñecico grande. Me levanté como nueva, ya podía andar. En cuanto no lo tengo inflamado, puedo andar. Eso es así, como todo el mundo. Y ahora me la voy a tomar porque lo tengo inflamado otra vez y no puedo, casi no puedo apoyar ni la pierna. Y míralo, aquí está. Y bueno, estoy a base de eso. Ojéndola, hasta la cabeza me duele del dolor. Pero bueno. A las 11 me lo he tomado, son las 11 y 12. Ay, me pica la nariz. Después las 11 y cuarto. Ya para la noche. Yo ya me la tomo ya. Prefiero por la mañana para durar. Ay, me pica un montón la nariz. ¿Con quién me iré a pelear? Ta, 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 ta. Bueno, tata, pues ya está. Que. Es que. Muchas veces me paro a respirar porque me aguanto el dolor. Y luego tengo que respirar. Bueno. Ay, Dios mío. Empezamos con la alergia. Bueno, porque yo tengo aquí mi chiquitillo que voy a ver si empiezo a hacer alguna cosilla antes de que me apriete más fuerte el dolor. Y ya me siento ahí a descansar y un ratico y ya está. La noche la he pasado muy bien con mi niño, que hemos dormido los dos juntos. ¿Sí? Hemos dormido los dos junticos, lo hemos pasado genial. El niño se mueve más que una bola. No, más que una pelota se mueve el niño. Madre mía, qué vueltas que da, madre. Pero bueno. No, una pelota da 50 vueltas. A la patada. Bueno, pues este niño no para toda la noche. Ya te destapa por un lado porque se enrollan las sábanas. Mira, un follón que lía el niño de noche. Pero bueno, ya como ya nos conocemos, ya sabemos de qué pie cojeamos, como digo yo, no pasa nada. Yo cuando le veo que el niño se va a dar media vuelta, agarro la sábana y la corcho y así para que no se lo lleve. Digo, que me lo quita, que me lo quita. Y bueno, pues ya está. Ay, Dios mío, estoy de pie que no me puedo sentar. Me cuesta más sentarme y levantarme que estar de pie todo el rato. Bueno, ya ves, llueve, que te... Osmarí, sigue lloviendo a cántaro.
Y hay unos charcos impresionantes, pero bueno, ya está, que también hacía falta. Y nada, bueno, que me voy a ver, voy a hacerlo, a ver lo que hago de comer hoy, ya que estoy en casa hoy tan a gustico. Ya mañana domingo por la noche ya sí trabajo. Ya sí trabajo, me han dado dos días, viernes y sábado. Y ya mañana por la noche otra vez. Espero estar mejor, evidentemente, y ya está. Me habéis, diráis, pues ve al médico. Es un desgarro muscular. Un desgarro muscular, si no es rotura de músculo, del músculo este, porque que lo, cuando me voy a sentar siento que lo tengo así, que parece que tengo un hierro metido ahí, así, un hierro así largo, lo tengo ahí medio que no me puedo sentar, por eso es el dolor que me da. Y bueno, pues ya está, yo digo, con los días ya se me irá pasando.